Bueno, y hablando de convergencia, acá tenemos una Pocket Phone, que es la legendaria impresora de LG, que básicamente se sirve para conectarse con dispositivos como el smartphone y ahora un TV como el V6. Bueno, ¿cómo se haría esto? Okay, muy buenas tardes. Primero, LG maneja en su plataforma WebOps 3.0 una función que se llama Magic Zoom, la cual nos va a permitir, mediante un botón que se llama Focus en nuestro control, lo oprimimos, operamos un segundito, automáticamente ya el televisor nos da la opción donde nos sale un recuadro, donde apuntamos y automáticamente va a aumentar su imagen, pues para que tengamos mayor Una de detalle. esas, por ejemplo, sería genial. Exacto. Entonces, volvemos. Nos va también a dar la opción de cambiar nuestro formato de foco. Si lo queremos más grande, más pequeño, cuadrado o rectangular. Un aumento de zoom hasta 300% también podemos disminuir. También un modo de cambio de zoom, donde lo podemos dejar quieto en un solo lugar, o nos sale la lupita, lo cual con nuestro lector vamos a seleccionar lo que queremos aumentar. En este caso vamos a aumentar los colores morados o como lo podemos ver en la imagen. Adicional, podemos pausar. ¿Para qué? Para que tengamos una captura de pantalla, lo cual oprimimos. Automáticamente ya el televisor nos da la opción de captura de pantalla. Cuando oprimimos el botón Focus, él automáticamente nos va a arrojar las opciones que tenemos con esta función, Okay. como aumento, formato de foco, modo de cambio, pausa, reproducción. ¿Ok? En este caso, como ya tenemos nuestro pantallazo, nuestra captura, vamos a nuestro launcher, desactivamos el Focus, vamos acá, fotos y videos. Ok. No, no lo oprimimos. Ah, qué pena, lo que pasa es que ya estamos en multimedia. Listo. Entonces automáticamente lo que vamos a hacer es dar back hacia atrás para que ya nos dé acá imágenes capturadas de almacenamiento interno. Le damos OK y acá automáticamente vamos a ver la imagen que capturamos con nuestro Magic. OK. Y acá la tenemos. ¿Qué tiene el zoom? Exacto. Nos va a ofrecer varias opciones, como cuáles. Una de ellas, ir a la pista, poner una Edge Pocket Photo, pues para imprimir nuestro pantallazo, música, ambientación de presentación o configuraciones donde nos va a dar nuestro tamaño, ejemplo completo, transición por si tenemos más de un pantallazo para que corran según a la velocidad que queramos, lento, rápido, normal. Y vamos atrás y vamos a imprimir nuestra Pocket Photo. Ya está encendida. Ya está encendida, ya está Bueno, acá, lista para entonces, imprimir. Edge Pocket Photo, damos OK. Aviso legal, debes enviar esta foto de allí, ta, 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 y no conversión. OK, nuestro aviso legal de no a la piratería. Ajá. Y acá la empieza a buscar. Esta es la parte Correctamente. más emocionante porque muestra la convergencia. Y la Listo, encontró. correctamente. Entonces acá nos sale nuestra Pocket Photo, damos OK, seleccionamos, damos la foto impresa real, puedes definir los siguientes ejemplos. Ejemplo esta. Ajá. Y damos clic en imprimir. Listo, y acá es donde viene la magia. Desea imprimir esta foto, le damos OK en sí, enviando en curso. Ya automáticamente ya está enviando la información para que nos imprima el pantallazo. Y aquí, como pueden ver, la Pocket Photo empieza a titilar y seguramente en breve va a empezar a salir la foto que hemos elegido. Lo cual es increíble porque nunca hemos hecho esto desde un televisor. Entonces acá, como pueden ver, la información la está capturando, el TV la está enviando y empezó a sonar. Y aquí vemos ya los bordes de la fotografía.
y es bastante rápida la impresión. Y en cuestión de segundos, como pueden ver, tenemos la foto y la imagen del televisor. Muchas gracias. Vale, estás muy bien.